qué frío hace en la Argentina. Y esta noche de jueves nos encuentra aquí reunidos para comenzar con el Adagio. Esta nueva música que llega hoy con unos temas románticos espectaculares. ¿Y qué programa tenemos hoy? El martes dejaron el certamen por decisión de la gente Chechu Bonelli y Gustavo Pellito. Quedan las 24 mejores del certamen. Hoy va a estar bailando Lola Ponce aquí en el certamen. Vino Lola. ¿Dónde estaba Lola? Me preguntaban a mí. No sé si andaba viajando, por dónde andaba. No, en el cuarto piso no la vi. Señores, Lola Ponce va a estar bailando y aquí también. Va a estar bailando Virginia Gallardo. Uy, si se la llega a encontrar Virginia, se va a encontrar la nueva novia de Ricardo. Señores, va a estar bailando Juana Repeto. Va a estar bailando Sofía Pachano. Va a estar bailando Floppy Tesoro sin Carlos Baute. Señores, cómo se viene el programa del día de hoy, ¿eh? Por Dios, se viene el Adagio. Se viene un momento romántico, por Dios. Se vienen los lentos. Señores, vamos a presentar al jurado. Perdón, hay un cartel ahí que dice yo quiero ser una chica Ford. Chicos, terminó el concurso el otro día. Ya estamos. Señores, vamos a presentar al jurado. Como siempre, fuerte el aplauso para presentar a la señora Graciela Alfano. Hola, Graciela. Increíble, Luquete, hoy fuerte el aplauso para el señor Ricardo Fo. ¡Hola, Ricardo! ¡Genio número uno! ¡Qué bien la vamos a pasar el sábado! Señores, fuerte el aplauso para presentaros, al señor Aníbal Pachano. ¡Hola, Pachano! ¡Qué color, manteca! ¡Mejor de todos! Señores, la dama de rosa, fuerte el aplauso para presentar a la señora Reina Ríos. Muy linda, Reina, ¿eh? Diosa, está enamorada. Y divina también, con busto nuevo. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Carmen Barbieri. ¡Hola, Carmen, ídola! ¡Qué bueno que estás, Carmen! Hoy con el voto secreto en el Adagio. Señores, impresionante el país, me comentó lo del pedo de Belén Francese y Jimena Monteverde el otro día. Señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Cinco parejas van a bailar el Adagio. Vamos a presentar la primera. El martes volvió de Las Vegas, donde fue a hacer un show por el final del Mundial. Señores, artista internacional, recontratoc. Top, en Bolívar decíamos top porque no salía el top. Señores, está así una gran artista, artista internacional, es argentina, muy criticada por algunas. Algunas chicas le están tirando, ¿qué pasa? Verdad. Hay favoritismo. Belén Francese dice hay que esperarla que se cambie. ¿Y? Amalia Granate, José tuvo que ir a Europa para tener éxito. El otro día Chechu Bonelli, Andrea Guidone, le permite cualquier coreografía. ¿Qué pasa? La están defendiendo. Paula Miranda estaría bueno. Le están pegando. La chica está celosa. Sí, terrible. ¿Qué pasa? ¿Están celosa? No sé. Señoras y señores, eso representa a Nicolás Gianelli de Florencio Varela. Nicolás tiene 8 años y padece una encefalopatía. Su bailarín es Ariel Juin. Vuelve al certamen hoy. Señores, va a bailar el Adagio. Vea, Bertol el coach ya está contento. Vamos a ver, van a hacer un tema de María Carey. Romántica, romántica la cosa, ¿eh? Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Lola Ponce. ¿Cómo le va una voltereta a la tijereta? Ah, bueno. ¿Cómo anda con rulete? Muy bien, cambio de look. Cambio de look, pero ¿fue una peluquería acá de Las Vegas o del barrio de Villa Ortúzar? Cool Cats está en Las Vegas también. Ah, Cool Cats en Las Vegas, qué lindo, muy bien le queda. ¿Cuándo se lo cortó allá? Sí. ¿Qué fue a hacer a Las Vegas?
Fui a cantar para la final. A mí me preguntan, ¿dónde está Lola Ponce? Como si está, sí, que está esperando. No, sí, me preguntan a mí, digo, no sé dónde está. ¿Qué, no sabías que estaba en Las Vegas? No sabía, me había dicho la producción que estaba en Las Vegas, pero digo, ¿será? ¿Estará en Las Vegas? ¿Qué sé yo? A mí yo también lo tenía que ir a Las Vegas y me fui a tomar un café a Las Vegas. A un café en Las Vegas, en Villa Devoto. ¿Qué tal Las Vegas? Acabo de llegar, la verdad que... El cambio de horario es duro, porque son como 6 horas menos. Sí, en Fati estoy un poco cansada, pero... ¿Qué es en Fati? Porque yo lo conozco, es el Malfati, que es lo que me preparan en casa. Es en Fati, para que la gente sepa. Gracias a Dios fue todo divino. Bien. Sí, canté. Es más, me quieren contratar allá. ¿Quién la quiere contratar en Las Vegas? Este lugar que no puedo dar nombre, ¿no? ¿Es un hotel importante? El más importante, el más bello. ¿El Wynn? Sí. ¿El Wynn? Ah, no. Sí, he ido al Wynn, espectacular. Fuimos con Jope, con Prada, con Ripoll, sí. La que nos jugamos ahí, perfecto. ¿Y qué dicen del Wynn? Aparte han cantado ahí las grandes, el Indión, muchas personalidades. Así que veremos. Si Dios quiere, la música tiene que viajar, así que... ¿Pero en cuántos días? ¿Qué fue? ¿Dos, tres días a Las Vegas? Es un quilombo, se llega muerto uno, dos, tres días. A Las Vegas. Es 3 días, sí. Pero bueno, estoy acostumbrada y me gusta viajar. Sí. Perfecto. Pero bueno, ¿qué? Tiene que hablar con vos primero para que ella pueda. No, pero por ahí puede ser después que termine el Bailando, para contratar. No va a ir ahora a ser contratada a Las Vegas. No, después, obvio. Ah, perfecto. Bueno, hay algunas chicas que han criticado acá mientras que estaba en Las Vegas. Belén Francese, ahí, como que, ¿por qué el favoritismo? Hay que esperarla siempre a que termine de cambiarse. ¿Qué pasa? Eso, ¿ves que me querés agarrar? No, digo lo que han dicho las chicas. Bueno, eso no pasó jamás. Es mentira. ¡Es mentira! Pero bueno, esas cosas pasan y nada. Igual no me enteré de nada, pero hoy en el aeropuerto me decían todas, Lola, por favor, no respondas, Lola, por favor. ¿En serio bajaste el avión? Lola, por favor. Y yo digo, ¿pero qué no tengo que responder? Ah, no tenías ni idea de lo que había pasado. No, pero igualmente no tengo idea y no quiero tener idea. O sea, yo estoy acá para cantar al público, para bailar, para ustedes, para cantar para vos, para cumplir un sueño. Hay cosas más importantes que pasan todo el tiempo y es lo que a mí me hagan emocionar, por favor. Y es lo que a mí me interesa, ¿ok? Estoy acá para bailar por Nico y le meto todo el power y toda la fuerza. Muy bien, señores, ya está, la respuesta está ahí. Perdón, a ver si Belén Francese, que el otro día estaba media tomada también, el otro día cuando habló, Perfecto, pero tienen que amigarse las dos. ¿Están peleadas, no? Para nada, no. Acá está Lola, ¿ves? Ah, tanto. Pues siempre está con que usted, sí, ¿qué pasa con Lola? Es verdad. ¿Cómo? La vine a ver porque la admiro y quiero hablar. ¡No! ¡Me castigó como loco! Me muero este momento, pero te voy a dar un beso. El otro día, ¿hoy tomo algo? ¡Que canten a dúo! No, para nada. Hoy está mucho mejor que el otro día, perdón, quiero decirle. Perdón, quiero decir que Belén, el otro día, Lola, cuando vos cantaste arriba del piano, ella dijo, ¿por qué si te canta Lola Ponce a vos, no te canto yo? Claro. Y le pusimos un piano y cantó. ¿Qué tema fue? Yo también quiero ser como ti. ¡Como tú! Perdón, este diálogo, atención, en italiano. ¿En portugués? ¿Cómo es? A mí lo hizo maravilloso, a mí me encantó, de verdad. Bella ragazza. Perdón, ¿tomó otra vez? No, porque la escucho Bella ragazza. No, porque es como que de algún modo me siento identificada con vos. No. Tenemos cosas en común. Grande, Bella. El piano. ¿Qué cosas en común se ve con Lola Ponce? El color de pelo. Y tenemos apellido italiano. Francese, Ponce, pero Ponce me lo veo más español. Sí. Sí, es que el mío italiano es Paiola. Paiola. Mira, estás muy madonesca, ¿eh? Me gusta. Y bueno, y además, viste, son ceros naturales porque te vinculan con el número uno del país y es como que despertaste un quilombo bárbaro y todas estamos ahí mirando. Yo no desperté nada, yo despierto del alma. A ver, ahora dígaselo acá en la cara. No, bueno, porque vi una revista que decía, me gustan los hombres altos, epa, flacos, simpáticos. ¡Ey! Y yo imaginé en mi cabeza que era Marcelo. Era yo, claro. Y nada que ver. Está bien la aclaración. En realidad, ¿sabes? Cuando me preguntaron eso, me dijeron, Lola, ¿te gustan altos o bajos? Dije yo, altos. ¿Te gustan flacos? Ahí sumé un punto. Sí. ¿Flacos o gordos? Dije, flacos. Otro punto, dos. Maduros. Cuando dijo maduros, dije, no soy yo. Bueno, soy de mayores de 18. ¿Cómo? Dije, mayores de 18, y ahí saltó ese título. No, es culpa mía, yo no me puedo hacer cargo de... Belén, no se puede hacer cargo. No, entonces te banco a morir, y además... ¡Es una tortura!
maravilla. Es lo más. Una ídola. Maestra. Te das vuelta. Aguante, Francese. Te van a morir para seguir, seguir. ¿Eh? Entonces te van a morir porque yo cuando leí eso dije, qué atrevida. ¿Cómo el jefe? Porque no sé si te enteraste que pusimos unos mandamientos como que él hay que tenerle un poquito más de respeto porque todas lo tomaban para la chacota, lo apoyan. Le ca- A mí, como que todos me toman para la chacota, soy un desastre. Me mata, yo. Me mata. Entonces, defiende, bueno, yo dije, me despertó así como un celo en nombre de todas las mujeres del certamen, las bailarinas, todas nos pusimos como celosas. Pero bueno, entonces entiendo, porque a veces los periodistas hacen esas cosas que te transgriversan lo que vos decís. Perdón, ¿qué hacen? Que te transgriversan las palabras. Perfecto, sí. Tenemos la avalación del jurado en este momento con la transgiversación. Sí, yo quería decir que la señorita Belu Francese dijo que Lola nos había traído muestras gratis. I'm sorry, Belén, esto no es muestra gratis. Claro, que los regalos no son. La Lola lo ha pagado. A verlo, quiero verlo bien. Sorry, lo muestro. Sorry, Belén, pero esto tampoco es muestra gratis. Me pareció. Pero eso fue, chicas, tienen que entender. Yo también les regalé lindas cosas, ¿eh? Muy lindas. Pero no tenés que desmerecer los regalos de Lola. No, chicos, bueno, porque me sobre llegó... todo, Belén, que sos del eje del bien. Ya sé, reina. Cuando tenés razón, tenés razón. Ah, tienes razón también. Y una cosa también. Algo acertó. Hoy traje muestras de botellitas de licor para todos los chicos de la producción y acá. No, a Belén no le demos licor porque ya el martes la sacamos y se cayó en la puerta. A la gente bella traje botellitas de licor para que jueguen y se diviertan. Perdón, y otra cosa también. Belén, acuérdese que usted dijo que el Pulpo Pol en su momento había elegido, le habían tirado a la pecera y estaba una foto de Belén, una foto de Lola y el pulpo se comió su foto como eligiéndola como ganadora del Bailando. ¿Sí? Bueno, pero eso pará, andá a quejarte al pulpo. No me adjudiques todo tampoco a mí. Tampoco me puedo comer todos los platos rotos. Yo me hago cargo de que, bueno, los celos naturales de comer mujer. Comer los platos rotos. Sí, no, ¿cómo me entendiste? Pagar los platos rotos. Estamos chocando de frente. ¿Sabías lo del pulpo que había dicho? Sí, era vegetariano el pulpo. Bueno, hoy la va a ver entonces una hoy de sus admiradas. Porque yo es como que de todos aprendo. Está y más bien. De los number one. Y bueno, igual después charlamos, porque te quiero preguntar algo, más no. cositas. No, estoy genial. Después le quiero preguntar más cositas. Tiene que salir un día a tomar algo. Se podrían hacer amigos con Belén, se podrían hacer amigas. Amigos. Amigas con Belén. Yo soy amiga de todos. No tengo problemas con nadie, gracias a Dios. Los amo. Un día un viaje también. Lola, Belén, sí. Por el mundo. Me encantaría. Hagamos algo solidario, me encantaría. Eso sí. Sería genial. Eso sería es más, muy bueno. Utilicemos este momento para poder hacer algo solitario todos juntos, para ayudar a la gente a estar con los demás. ¿Está bien? Yes. Me encantó la idea. Peace, love, señores. And rock and roll. ¿Cómo? Peace, love and rock and roll. Muy bien, señoras y señores. Bueno, va a bailar, arranca el adagio. Se viene un momento romántico. Pará. Un átimo. Hugo. ¿Puedes tenerme los zapatitos, por favor? Sí, cómo no, por Dios. Señores, dame los zapatitos, por favor. Señores, vamos a tener los zapatitos. Belén, le quiero hacer una pregunta. Qué lindo te queda, ¿no? Atención. Perfecto. Estás muy lindo. Atención. Habrás terminado. Señoras y señores. Algunas noches me ha tocado salir así. ¿Y saliste a la calle? Sí. Bueno, señores, atención. Se viene Lola Ponce. Se viene Ariel Queen. Se viene el adagio. Arranca el adagio. No puedo vivir el tema de María Carey. Para Lola Ponce. No, no ven nada. El gallito. ¿Qué es esto? ¿El gallito ciego? Señoras y señores, atención. No se pueden comer los platos rotos. Se viene en la gala de adagio Lola Ponce, Ariel Juin. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Lola! Just the way the
story goes. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Sigo, me acuerdo cuando no, señores. ¡Qué lindo, por Dios! Me encanta con los ojitos tapados así. Por Dios, que se viene todo, Mickey y los muchachos. Señores, vamos a ver. Atención, los zapatitos me los puedo llevar o se los tengo que devolver. No, son míos. Ah, perfecto, muy bien. Señores, ¿cómo? 46 calzo yo. No, no me van, no me entran ni en casualidad. ¿Cómo se ponen esos? Calzo 10 centímetros menos. Se viene el cambiazo por Laura. No hay problema. Las medidas se igualan. Señoras y señores, para el Lola Ponce, para el hijo. Está contento Bertol, el coach. Señores, vamos a ver. Votación para la señorita Lola Ponce, para el señor Ariel Juin. Votación de la señora García Alfano. Vamos, Grace. Chao, Lola. ¿Cómo estáis? Belleza, bien. Y bueno, ya va en italiano ahora. Pero chicos, ¿qué? Dream Team total. Hola, gracias. Una coreografía, Gustavo, maravillosa. Felicitaciones por dos cosas en especial. Primero, por bailar con los ojos vendados, que a mí me ratonea mucho. Pero además tienen que tener gran intuición corporal para sentirse uno al otro. Gracias. Y los giros en el piso. Cuerpo a tierra, excelencia, maravillosa. No sé qué dirá Belén, ni qué darán las demás, pero traten de hacer esto. Mi nota es... Señores, un 10. 10. Para Lola Ponce y Ariel Queen. Señores, votación del señor Ricardo Ford. Vamos, Richard. Hola, Ariel. Hola, Gustavo. Hola. Hola, Lola. Hola, Ariel. Hola, Gustavo. Hola, Ricardo. Yo no puedo creer lo increíble. Primero, la coreografía. Gracias. Maravillosa. Muchas gracias. Lola, tenés una línea para bailar en los movimientos, en los pies, en la bajada, cuando bajás con continuación. No hay un detalle. ¿Vos entendés ahora por qué te critican o por qué hablan de vos? ¿Vos no entendés? Lo sé, pero yo quiero aprender porque de ustedes. Porque sos perfecta, por favor. ¡Super Mega 10! ¡Diez! ¡Señores, 22 10! Igual a Francese. Señores, 20 puntos hasta acá. Para el Lola Ponce y Ariel Queen. Votación del señor Aníbal Pachano. Bienvenida Lola, gracias. Ariel y Bertol. Hola, Aníbal. Es una bendita, Belén. La verdad que cambia como el camaleón. No sé dónde está ahora. Ah, está ya sentada. Decí que te quiero porque sos simpática, pero la verdad, sos como el pulpo. El pulpo va donde le conviene. Contale, ¿no le contaste a Marcelo que fuiste a ver al pulpo y te abriste la puerta al mar? Y te ahogaste en el medio del mar. Bueno. Mira, yo quiero decir simplemente esto, que no importa lo que digan, me parece importante lo que hacen en el concurso, cada participante, que un poco lo que dijimos en la semana que no estabas, que defendimos una posición, que me parece que tiene que ver con el respeto de poder hacer lo que uno le sale
y lo mejor posible. Claro. Y sobre todo ayudar y ser un poquito más solidario. Me encantó la coreografía, como gracias, siempre sos un gran coreógrafo. Muchas gracias. Una performance de dos personas que sintieron lo que hicieron, que realmente lo desplazaron con unas posiciones increíbles. Son dos bailarines maravillosos, dos artistas. Para tapar a varios. ¡Ocho! ¡Se arrodilla, perdón! Señores, ocho. Impresionante, 28. Señores, 28, espectacular. ¡Qué arranque del adagio! Se puso colorado, Bertol, de la emoción, ¿eh? Votación de la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Lola, Ariel, hola, Gustavo. Hola, bueno, Reina. Gus, empiezo por vos porque realmente traes a la pista siempre algo que nos sorprende. Gracias. La verdad que no es fácil el desafío de bailar con los ojos vendados. Y estuvieron parejos. Lola, me sorprende. ¿Vos estudiaste danza? Porque tenías las puntas. Yo sé que tenés un maestro maravilloso, pero cuando uno no lo tiene internalizado de haber estudiado, es muy difícil. No, bueno, estoy escuchando mucho lo que dicen ustedes. Yo practiqué mucho cuando era chiquita, pero lo único que seguí con continuidad fue la música. En realidad hacía 3 meses de clásico, 3 meses de español. Mi madre, pobre, me mandaba... Bueno, todo. Pero esa base que tenés se nota porque realmente tu línea fue perfecta, igual que la de Ariel, que es un bailarín. Entonces vos sos una gran cantante, entonces es una sorpresa para nosotros. Me pareció impecable. No sabes en la que me metí la otra vez por ti, pero orgullosa. ¡10! ¡Y otra vez se va! ¡Señores, 38! ¡Ah, bueno! Y se viene el voto secreto de la señora Carmen Barbieri. ¿Qué dirá Carmen? Buenas noches. Es muy difícil ser la última porque ya todo lo dijeron. Pero voy a dedicarme un párrafo para Gustavo Bertol. Hola, Carmen. Yo te admiro. Gracias. Hola, mi amor. Te admiro, pero vos también superás cada performance más. ¿Hasta dónde llegarás, Gustavo? Hasta donde me dejen, pero me encanta trabajar con gente como esta. Sos genial, sos genial. Gracias, has hecho, ellos te responden, pero has hecho una coreografía impecable. Lola, el cuerpo tiene memoria, tus posiciones son de una bailarina desde la punta del dedo gordo del pie hasta tu último pelito de la cabeza. Tenés un bailarín que hizo un gran ecar. Difícil en los hombres, eso, ese ecar tan fluido le salió al bailarín. Difícil en los hombres, no son laxos, entonces es muy difícil un decar. Una pareja que se conectó con sensualidad, me puso la piel de gallina. Es un trío maravilloso. Gracias. Para mí es, no puedo decir la nota porque hoy tengo el voto secreto, pero para mí es impecable, insuperable. Gracias. Señores, ahí está el voto secreto. El arranque con el puntaje más alto en el adagio y en todos los bailes. Lograron 38 del jurado, 3 dieces, un 8 y el voto secreto que pinta también para un 10. Señores, 38 felicitaciones. Impresionante. Yo no sé cómo sigue esto ahora porque hay que seguirlo ahora. Estoy re feliz. Quiero agradecerles a todos, a este jurado maravilloso. Estoy orgullosa de trabajar junto a ustedes. Me emociona, de verdad, me emociona. Quiero mandarle un beso gigante a Nico, todo mi amor para él, y a mi ciudad, a Capitán Bermúdez, que los amo con toda mi alma. Gracias por todo, a todo el público. ¡Bravo! Falta bailar Belén. Gracias, Lola. Señores, ¡viva Lola Ponce! ¡Trentopo! 38 puntos, Trentopo. Venía con 10 después de 18, 28, 38. Sí, fue metiendo los números. Señores, se va un 38. Impresionante. Hoy no podemos decir nada. El análisis de Belén Francese en la tribuna de Bailando 2010. Me llamaron hace un rato del Radon City de New York. ¿Perdón? Atención, tuvo un llamado. ¿De dónde le llamaron? Del Radon City de New York. ¿Del? Radon City. Del Radon City, del Radon City, del Don City, sí, del Radon City. ¿Y qué dijeron del Radon City? Para hacer una presentación. ¿Y va? Voy, obvio. ¿Y qué, va a cantar? No, voy a bailar. Ah, para bailar allá. Un adagio. Un adagio. Sí. ¿Cómo la vio Lola? Impresionante. Impresionante. Pero todavía no vieron lo mejor. ¿Lo mejor lo va a tener Belén Francese? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Le dio celos o no? No, para nada. Ahora la banca. ¿La sigue bancando? La va
banca Lola Ponce? A morir. ¿Y el pulpo Paul tendrá razón? Para mí ¿se que comió sí. la foto de Belén Francesa? Yo lo vi. Usted lo vio, en Sudáfrica lo vio el sí. pulpo. Perfecto, o sea que si hay una final va con Belén Francesa. El pulpo eligió. Yo creo que el pulpo tiene la posta, por ahora no perdió nunca. Perfecto, gracias, Muy bien. City. ¿La retoma más alguien por lo que tomó el martes, no? Sí, pero bueno, ya pasó, les mando un beso a todos. Perfecto, muy bien. Señores, la señorita Belén Francesa hoy aquí, que se ha transformado en una analista del bailando, ¿eh? Me encanta. Sería como que va a estar en una tribuna y me gustaría que por ahí hiciera algunos comentarios. Por favor. Sí, le ponemos, había uno que era tester de vino, sí, que cataba vino, que se agarraba unos pedos en algún programa de televisión, un enólogo había, que arrancaba y después al final decía, ¿qué ya? Sí, y había un personaje de Fabio Alberti que teníamos en Todo por Dos Pesos, que era espectacular también, que sí, que arrancaba y al final decía cualquier cosa. Pero me gustaría que le pusiera una barra de tragos, que metiera un caipirosca, un Cuba Libre. Sí. Y Belén se va tomando los tragos por diciendo, favor, sí. Espectacular, gallardo, tan bueno. Me gustaría, Belén, ¿eh? Bueno, señores, se viene la próxima participante presentada por DirecTV. ¿Sabes que ahora todos podemos tener DirecTV? Sí, porque con prepago DirecTV tienes una nueva forma de disfrutar de la mejor televisión, pagando solo por los días que quieres ver, sin factura fija ni contratos. Es simple. Compras el kit, lo instalás, ¿sí? y comenzás a disfrutar de la más completa programación. Bueno, es tan fácil como hacer recargar tu celular. Haceme caso. Llámase al 0810-222-7300 o acércate a los principales supermercados y comenzá a disfrutar de la mejor programación con tu prepago DirecTV. ¡Qué lindo DirecTV! ¡Qué lindo vimos el Mundial, por Dios! En High Definition en DirecTV, ¿eh? Señoras y señores, DirecTV presenta la segunda participante de esta noche. Y quiero decirles que acá... que vi el otro día la revista Gente y la vi que está de novia, está saliendo con un pibe acá también. Bueno, así que la pareja ha encontrado novio, cada uno por su lado. Esa sí la vi. Estuvieron juntos, pero bueno. Señoras y señores, yo no sé, hoy veo que justo ha venido a verla. No. O va a estar. Y perdón, y ha venido mi señora también, señora, chicos. Vino, sí. Chicos, sí, perdón. Perdón, hoy ha venido. No la había, no la había saludado. No sé si recibió el mensaje que le dejé el otro día en el teléfono. ¿Por qué caminás así? ¿Cómo? ¿Por qué caminás así? Estoy haciendo un canchero, bancame. No me tires al frente, estoy haciendo, ¿viste? ¿Entendés? No voy derecho de una, pero... Sí, no le bailé porque la bailé. No, la está matando. Me pongo muy laxo, no le voy a hacer un... ¿Cómo es? ¿El Ecar? ¿Cómo es? No me sale, pero yo soy uno de los laxos, como dijo Carmen. Es muy difícil en los hombres, tanto Ariel Quinn como yo lo logramos rápidamente. Y veo que ha venido Laura. Estamos preparando la salida del sábado. Bueno, que vamos a salir en el auto de Ricardo Ford. Bueno. Ricardo Ford va a ir con su chofer, que por ahí puedo ser yo. No. Vamos a ir con la señora de Tinelli, Laurita de Tinelli. Va a ir Erika Skatterberg. ¿Cómo era su apellido? Skatterberg. Mittank. Y vamos a ir con Diego Forlán. Y Zaira Nara, qué vamos lindo, a salir el sábado, bonito. Exactamente. Sáquenme una foto. Pero, sí, exactamente, le voy a preguntar si escuchó el mensaje, exactamente. Sí, primero, bienvenida a la señora. ¿Cómo le va? Saluda de bien. Muy bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Vicky, ¿cómo estás? Es tu señora. Bueno, te dejé un mensaje, ¿lo escuchaste? Sí, lo escuché. No estabas disponible en ese momento. No, en ese momento no. ¿Qué estabas? Perdón, ¿no? No, ¿qué estabas? No, estaba apagado el celular y estaba cargando. Ah, perfecto. ¿Estabas en tu casa? Sí, sí. Ah, me tenés que dar el teléfono en tu casa después. Bueno, dale. Perfecto. No, te quería decir, no sé si viste el programa del martes, que bueno, que el sábado tenemos una salida, salimos los cuatro. Sí, sí, algo escuché, estoy al tanto de eso. ¿Puede? Por eso, vos arrancaste siendo una chica Ford, no fue, porque la señora de Ford acá la tenemos al lado, pero bueno, siempre está la posibilidad del outlet con Marce. O sea... Vivir la vida. Es una, lo que yo puedo ofrecer es una Avenida Mitre de Munro, segunda sí. categoría, pero bien. En Carapachay. Vos vivís en Carapachay, nos queda muy cerca, nos tomamos el 41 y ahí vivimos. Muy bueno. Lo que te digo, Laura, vos entraste al concurso de Ricardo donde era vivir la vida full. En el sí. caso conmigo, medio bombé. Te quiero aclarar para que no. Bueno. Vamos a poner garra entre los dos. Iremos a bailar bamboche. Perfecto, no, totalmente. Lindo. Tarjeta de crédito Serapio. Yo tengo. Perfecto, eso sería muy bueno. Cash, te puedo dar 20 mangos por día, 20, 30 pesitos para ir tirando. Para ir al supermercado, digo. Sí, totalmente. ¿Te la bancás? Sí, sí. Perfecto. Autos de lujo, bueno, tengo un Duna que me sobró. Gasolero.
No, es un 90 y pico, 92. Bueno. Me lo dio Salomone, y se lo compré a Nacho Monafoque, es un amigo, así que y anda bien. Bueno, tiene cuatro ruedas. Cuatro ruedas. Lolas, venís bien, no es necesario que... No, no necesito. No, no. ¿Y cola? También. Perfecto, muy bien. Bueno, y nos conocemos el sábado, entonces te paso a buscar. ¿Es Carapachaydo? ¿Tengo que pasar a buscarte? La loma del mono, me tocó lejos. Pero bueno, menos mal. Bueno. Hacerla desfilar, por Dios. Va a desfilar mi señora, perdón. Y ahora después, a ver qué tal. A ver la señora de Tinelli. Miren a mis... No, no se den vuelta. No, espera, Laura, mira. Están todas celosas. Están todas celosas. Porque están celosas, porque han tenido la posibilidad, no la han aprovechado. Y bueno, se han casado todas, se han puesto de novio. Bueno, ya está. Eligen. No que tengan mala onda, no. No, pero está mirando por otro. Eligieron piseros de Berazategui, ¿viste? Se dedicaron a otro rubro. Laura, echalas a todas. Perfecto. No, Laura no las va a echar todavía. Señores, desfila Laura, por favor. ¡Dale, María Laura! Que va a ser el sábado. Sale todo, Marcelo. ¿A dónde van a ir? ¿Por dónde arranca? ¡Esa, María Laura! ¿Qué pasa? ¿Está Belén? No, se fue. ¿De qué signo sos, Lau? Géminis. Geminiana, pero ¿qué carácter tiene la geminiana? Ya se lo preguntaste. Porque no me tocó nunca. Va a ser la primera. Ya lo preguntaste. Sí, pero me había olvidado, pero no sabía cómo era el carácter de Géminis, porque no me han tocado. Son Géminis. Fuertes. Sí. Carácter fuerte. ¿Tenés hermanos? Sí, una hermana, Romina. Le mando saludos. ¿Está buena? Muy bien, perfecto. Muy linda. Sí. Está soltera, obvio, ¿no? Romy, sí. No, vos. Yo sí. Perfecto. ¿Y con ganas de estar de novio o de vivir la vida sin estar en pareja? Con ganas de vivir con vos. ¿Cómo? ¿Perdón? Con ganas de vivir la vida con vos. No, de vivir conmigo en casa, porque se me empieza a asustar. ¿Quieres ser famosa? No tengo apuros. Eso me ocupo yo de ser famosa. ¿Cómo? Pero va a trabajar con Ricardo. Fama le falta porque eso me ocupo yo, así que olvídate. No es una chica interesada. Cuidado. No es una chica interesada. Sí. Perdón. ¡Cuidado! ¡Se mandó! ¡Súper Belén! Tiene que hablar con el pulpo de nuevo. ¡Se mandó! Perdón, ¿qué? Belén, anda a sentarte, por favor, que ya pasó tu momento. Dejala, María Laura. Dale el micrófono a Belén, porque entró como diciendo, perdón, es mi señora. Perdón, está el micrófono ahí, ¿qué pasó? Me estaba yendo después del deleite que tuve a la visión de Lola. Cuando me voy veo en un monitor esto. Tampoco la pavada, Marcelo. No me puedo ir tranquila. En serio. Perdón, ¿no le gusta como novia para mí? No. ¿Por qué no? A mí me encanta. Perdón, no tengo nada en contra tuyo. Sos una divina. Belén, si vas a venir a tirar mala onda, no. Ricardo, es una divina. Total. Por supuesto, es hermosísima. Gracias. No quiero ser metida, pero... Es como que Marcelo, Nelly. ¿Y Marcelo para quién sería? ¿Para vos? No. Como que soy poco para él. No, para nada, Laura. Vos sos una divina total, no sos poco para él. Ni nadie es poco, ni nadie es mucho y todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Y vos serías la indicada para él? Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero es como que me despierte una cosa que no sé. ¿Vos serías la indicada para él, Belén? ¿Qué le despierta? ¿Qué te despierta? Nada, que vos sos del pueblo, no sé. Yo también. Laura también es de Carapachay. Soy bien de no Río. Quiero ser metida. No lo sé. ¿Pero qué? Linda. Marcelo. Realmente me envía la mujer. Divina, mirá lo que es. No, está bien. Chicas. Sin comentarios. Pero perdón. Bombonazo, Laura. Sí, está bien, bueno, sí. Hay de todos los gustos. No, eso seguro. Con nueces. Perdón. Para todos. Pero vamos a salir el sábado los cuatro con la señora de Ford y Laurita. Bueno, yo voy también. No, es tan grande el Rolls Royce. Señores, el sábado se suman al Rolls Royce Phantom. No es tan grande. ¿Siete nos entramos? Voy en taxi atrás, no te preocupes. En el baúl puede ser. ¿Belén viene el sábado? Yo voy atrás en el taxi. Perfecto. Muy bien. No te pongas celosa. Laurita, Belén. Cuéntale el Duna, Marce. Bueno, te llaman afuera. Señores, la voy a acompañar a mi señora. No, pero es divina, perdón, es divina. Carácter fuerte, guarda. No le gusta, Belén. ¿Qué pasa, Belén? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para nada le gusta. ¿Cuántos años le da? Marcelo. ¿Qué pasa? Estoy acompañando a mi señora. Quedó Laurín. Desilusionada, Belén, Lo bueno es que solo dos saltos. Con vos todo bien. Sí, sí. Le van a hacer un gualicho. Marcelo, sos un hombre grande. Vamos. De mano
pateó, Marcelo. Te tiró al bombo. Perdón, al final me hundiste a mí, o sea, arrancaste y ahora me dijiste el hombre grande, casa pendeja, falta que digas. Sos un hombre grande, tenés chicos. ¿Qué hago entonces? Bueno, tranquilo, en serio, estás muy descocado, te lo tengo que decir. No te lo dice nadie, estás muy descocado, estás como con la chancleta. Pero no puedo conocer a alguien, ¿qué hago? Estaba con los zapatos de Lola Ponce. Como que tiraste la chancleta. No, pero si yo estoy soltero, digo, ¿cuál es el problema de conocer a alguien? ¿Vos estás de novia? Alguien un poquito más grande, un poquito más entrada. Pero Laurita es entrada. Un poquito más dulce, cariñosa. ¿Y si no la conoces a Laura? Que te cuide. Bueno, pero ya vino así, una cosa de casting. Ya entró por una puerta negra. Una puerta negra. Otro mandamiento. Listo, te llamo entonces cualquier cosa. Vos me ves una mina de 45. Yo te quiero ayudar en esto, no es joda. No. Porque te ven así, soltero, buen mozo, con plata te van a querer usar. Perfecto, atención, me están queriendo usar. Pero no lo veo, Lauri, que me quiero usar, ¿eh? No sé, pero por las dudas, viste, dejá que chequeemos todo acá. Claro, no le interesa. No podemos dejar que se abusen de vos. Por eso, perfecto. Gracias, gracias por cuidarme, ¿te puedo decir eso? Yo voy a estar atenta a todo. Gracias, gracias. Pero Forte. Muchas gracias, Belén, muchas gracias. La justiciera del bailando, señores. Forte recomendó, está bien. Bueno, yo le decía recién a Ricardo Ford, y se lo dije el otro día también, se lo decía recién fuera de micrófono, no va a haber nunca un regalo importante para la señora Erika. No. Sí, por supuesto. Perfecto. Muy bien. Bueno, señores. Es más, lo tengo por ahí. Bueno. Señores, vamos a presentar ahora, se viene. Ahora, no sé si Ricardo sabe, ha salido ya en las revistas como que está de novia la que viene ahora, su ex, Ya está de novia también, No tiene problema. No, para nada. Ricardo no tiene ningún problema. Le decía lo mejor. En Gente en Paparazzi salió publicada fotos con su nuevo jugador de gol. También habrán visto la producción de Gente que le hizo esta semana. Impresionante la producción de Gente de Erika. Para Erika. Impresionante. Increíble. También, En la misma revista estaba la ex de Ricardo, que es la señorita Virginia Gallardo, y la actual, que es directamente Erika. A Gente, No es que pasó por otras revistas, pero Ligas Mayores. Señores, atención. Bueno, vamos a presentar ahora, se viene una de las mejores bailarinas del certamen. Está de novia con un jugador de vóley de mi equipo, Guillermo García, jugador de vóley de Bolívar. ¿Hace cuánto? No sé, salió en la revista con bolsa de supermercado. En la revista Gente venía del supermercado con Guille García. Sí, la ve de Walmart, la bolsa de Walmart. Señores, representan la Escuela de Educación Especial número 1 de Resistencia Chaco. El bailarín es Carlos Bernal. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Virginia Gallardo. Hola, Virginia. ¡Bravo! Está igual, ¡Upa-la-la! ¡Upa-la-la! Se durmió, Marcelo. Ya hiciste el cambiazo, está Laura. Duerme, niño. Está tu mujer, Marcelo. Está Laura. Bájala ahí. Y está Belén. No, lo que estoy diciendo. Sí. Belén, no, lo que estoy diciendo, pará. Marcelo, ¿qué hablamos hace un rato? Tampoco la pavada. Bájala, dale, bájala. Bájala, no puedo, no me puedo ir. ¿Qué te pasa? Está sacado. Bájala, por favor. Bájala, Marcelo. Además te haces el fuerte y sos un flacucho, se te va a quebrar algo, bájala. Señores. Bienvenida Virginia Gallardo y el señor Carlos Bernal. Bravo. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice Carlitos? ¿Cómo anda? ¿Qué una vueltita, por favor? ¿Cómo ha venido? Qué bien se la ve. Se la ve como con mucha pila, mucha energía. Un poquito de atrás porque ya me aburren un par de cositas, pero bien. Perdón, no, como se aburrió yo. Bueno, hoy me presentaron mi chica para este fin de semana, voy a salir con Laura. ¿En serio? Me ahorro comentarios. ¿Pero qué? Perdón, perdón. Lauri es amiga, ¿no? ¿De Erika? ¿Es amiga Lauri de Erika? Sí, exacto. Erika es la nueva novia de Ricardo. Vos te he visto en la revista Gente en Paparazzi de novia con un jugador de vóley que conozco, Guillermo García. En principio era amiga mía también. ¿Quién? Laura. Y aparte... ¿Laura qué? ¿Laura? Amiga de ella. ¿Cómo es? Cualquier tren
le lleva a cualquier novio. ¿Cómo no se presentó para ser novia del señor Ricardo que ahora termina siendo novia tuya? Oh. No entiendo. Oh. Muy bien, Virginia, ¿qué pasa acá? Gracias a Dios tengo a alguien acá que me defiende. ¿Cómo es? Espere, ¿cómo es la cosa? Yo no sé cuál es el problema, Virginia, si no ya... No, ningún problema, no sé cuál es tu preocupación tan grande. Falta un poco de humor acá, Marta. No, ¿cómo? Yo tengo humor, pero siempre tan preocupada por todo el tema, no sé qué... ¿Cuál es el problema que tenés? ¿Con qué? Con todo, porque te preocupás demasiado, digo. Como que se presentó, claro, te dijiste... Están preguntando, yo no me preocupo por nada. No, sí, te veo muy preocupada. Estás feliz, Ricardo. Yo estoy feliz, entonces respetámelo nada más y déjame ser feliz. Para, yo me metí con el señor Ricardo, basta. Basta porque yo no me hago cargo de cosas que no. Pero entonces, ¿para qué hablas? Pero me lo está preguntando el señor Marcelo. Te pero tengo... te metés en el concurso que hice, te metés con Laura. No, dice que Laura es amiga, ¿no? ¿Laura es amiga tuya? No. ¿De qué? ¿Amiga de quién? ¿A quién? ¿A Guillermo lo ama? ¿Cómo? Perdón. ¿De qué? ¿Quién es? ¿Laura es amiga tuya? ¿Era amiga? ¿Y por qué se pelearon? ¿Qué pasó? Pero a mí, respondeme, ¿por qué pasó? No puedo responder, si me... Sí. No, pero ¿qué pasó? Laura, ¿qué pasó? ¿Era amiga? ¿Qué pasó? Laura, ¿y qué pasó? A ver, perdón. ¿Era amiga de Virginia Gallardo? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Eras amiga de Virginia? Sí, fuimos compañeras de trabajo. ¿En dónde trabajaron? En la noche del domingo con Gerardo. ¿Con Gerardo? Ah, no sabía. ¿Y? ¿Y qué pasó? No, nada. Nosotros éramos compañeras de trabajo y teníamos buena onda. ¿Y qué pasó? Yo la sigo apreciando mucho, la quiero, Virginia. Yo no sé cuál es el problema de Virginia, bueno, estar haciendo todo esto realmente. Pero bueno, ella se peleó con Ricardo y... Bueno. Y ahí quedó la mala onda. Es como que no. Se sigue preocupando y hablando de Ricardo todavía, no sé para qué. Está hablando con Richard. Perfecto, pero lo que yo quiero decir es, ustedes no se siguen viendo más ahora. Hacía mucho que no la veía. ¿Se pueden saludar? ¿Yo puedo hacer que se saluden? No hay problema. Está todo mal, ¿eh? Virginia, ¿la saludaría, Laura? Bueno. ¿Por qué para tanto? Perfecto. Bueno, no, estamos... Yo no quiero saludar, pero bueno. Virginia. Te vas a cansar, Marcelo. Perdón, ¿no podemos saludarla a Laura, que era su amiga? ¿Por qué se pelearon? No entiendo. A mí, respóndeme. ¿Vos sos amiga de alguien que se presenta para ser novia de tu ex? ¿Pero cuál es el problema si vos no sentís nada por mí ya? Ahí viene el perdón. Tema. ¿Pero cuál es el problema? Chupate esa mandarina, ¿eh? ¿Cuál es el problema, Virginia? Ninguno, si entre Ricardo, nosotros no hay nada. Ninguno, Ricardo. Y vos ya no sentís nada por mí. No hay más nada, está más que claro. Si vos ya no sentís nada por mí y no estamos juntos, ¿cuál es el problema que yo haga pero mi vida? Está perfecto. Yo me está preguntando. Pero te veo muy preocupada todo el tiempo, sí, todavía no con el mismo más. Tema. ¿Pero por qué no? No, me lo estás preguntando, te contesto. ¿No? Perfecto, me encantó, bueno, claro. Estoy hablando con vos, no con el señor Ricardo. No tiene nada que ver, se puede presentar. ¿Ahora no querés hablar conmigo? No tengo ningún problema. El que no saluda es el señor Ricardo. Yo no tengo ningún problema. Yo no saludo, con vos. ¿Dónde te vivo? ¿Dónde no te saludo? En ningún lado, pero ¿dónde no te saludo? Pero están trabajando en el teatro juntos. Pero no nos saludamos. Pasa. ¿Pero dónde te saludo? Hoy no te vi, te acabo de recién. Perdón, ¿lo puedes saludar al señor Ricardo Ford? Ningún problema, yo le dije que me encantaría. ¿Lo va a saludar? Venga, señores. Virginia Gallardo dice que hoy no lo ha saludado al señor Ricardo Ford. Señores. ¿Y a la novia de Ricardo? Sí, espera. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿La conoce la nueva novia de Ricardo? Sí, la he visto. ¿Qué le parece, Erika? Parecida a mí, el estilo. Parecida es. No, chicos, Marcelo, vamos a hacer una cosa. Vení. Ponela al lado para ver si son iguales. Que se pongan una. Anda. Es muy parecida. Vamos a ver si parecen. Anda. Vení, Erika. ¿La conocen? ¿Lo puedo presentar para quiero mí? Ver, quiero ver el parecido que tienen, a ver. Perdón. Erika, te voy a presentar. Erika, primero lado, es importante decir algo. Por favor. A ver el parecido. Quiero ver está el parecido. Para bailar. No. Erika, Virginia, Erika. Quiero que me digan dónde está el parecido porque no lo veo yo. No tengo ningún problema con ella. No tenés ningún problema con ella. Yo tampoco. El señor Ricardo quiere meter discusión donde no, pero hay. Vos estás nombrando a la. Pero me estás vos estás diciendo que. Es... No, vos... Dios mío, no, no me pregunten más si no quieren que conteste. Mi amor, la señorita Erika es preciosa, yo lo he dicho, y hice una gracia de todo esto, nada pregunto, más. Virginia, no tengo nada en contra Virginia, de ella. Te preguntó, Virginia, solo te preguntó si la conoces. Y vos lo único que dijiste, sí, es igual a la Gallardo.
No fue la pregunta esa. Hay una preocupación por vos, una molestia que no la entiendo. Quiero reiterar. La conoces, la he visto por tele. ¿Qué te parece? Muy parecida a Virginia, ¿o no? No, pero ¿por qué esa respuesta? Como que algo te molesta, no sé por pero qué. Pero no me molesta, Ricardo, basta. ¿Vos querés que me importe? La verdad que está todo bien. Siento... Me divierto un poco, no es un es verdad. Programa de humor. Es un programa de humor. Pero no te veo con humor a vos, mi amor. Por favor, vos. Mi amor. Aparte, la, ya te das cuenta que no tiene nada que ver una con la otra. No, para mí no. Por eso. Pero, tío, lo acabas de Virginia acabas de decir que es igual a vos. Pero Ricardo, ahora decís que no. Pongamos una foto de lo que fue una semana atrás a lo que soy. Pero estás diciendo que es yo igual a vos y ahora decís foto. Que no. Somos parecidas. ¿Cómo? De todas formas no somos parecidas nada. Para nada. Seguramente no somos igual en la forma de ser. Pero acabas de decir que sí. Son iguales. Que es igual a la Gallardo. ¿De qué signo sos vos? Géminis. ¿También Géminis vos? Libra, ¿qué pasa con los signos? No, porque a través de eso las librianas son mucho más equilibradas. No digo que las geminianas, ¿no? Son mujeres equilibradas. Las geminianas son de carácter fuerte. Sí. Y las librianas tienen... Tranquilas. Aparte, Virginia, ¿sabes qué? Yo te voy a pedir un favor, porque todo muy divertido, todo genial. Yo estoy con Erika ahora, me siento muy bien con ella. Lo mío y lo tuyo ya fue. Vos ya no quisiste estar conmigo. Entonces, lo que te pido... Ricardo, yo para, déjame terminar, por favor. Déjame terminar, por favor. Lo único que te pido... es que me dejes ser feliz y que Ricardo, me dejes salir la camino, nada más. Pará. Bueno, ¿puedo reiterar? Es lo único que te pido, nada más, que me dejes ir, nada más. Ricardo, el primer momento que... simplemente me dejes ir y me dejes ser feliz, nada más. Bueno, yo sé que vos también mirás los programas de televisión y yo he dicho que lo que te haga bien, a mí me va a hacer bien. Si Erika es la persona que a vos te sirve, Dios quiera eso te haga feliz decir, y sea la yo. Persona que te acompañe acá en adelante. Yo hace rato di vuelta a la página. Por supuesto, pero parece que no. Parece que no, porque seguís hablando de Ricardo Ford y seguís hablando de todo es esto. Que claro que me van a relacionar con vos. No, no solamente acá, hablas en todos los programas también, mi amor. Pero ¿por qué me lo preguntan? Bueno, ahora me voy a sentar a un programa hablando. De televisión y voy a hacer esto. Seguí diciendo lo mismo, que te copió a vos, que te buscaba buscando a Gallardo. Sí, Ricardo. Entonces, yo te voy a traer dos fotos, así. Espero la foto, por favor, Virginia. Espero, yo te deseo realmente, yo te deseo realmente, Virginia. Lo mejor también, Ricardo, realmente de corazón. Me divierto un rato porque es más que claro que me van a preguntar y punto. Yo hace rato di vuelta a la página. Entre eso, nuestra relación y entre eso, Fortuna. Y además, claro, ¿van a trabajar juntas en Fortuna 2 o no? No, no, ella, Virginia, no va a trabajar en Carlos Paz. No, Carla, yo no cerré en ningún lado todavía. ¿Está libre la señorita? Porque yo la quiero un bravísimo hace un montón. Perdón. Vas a tener que hablar con Arellano. Sí, yo sé. Con Javier Darío. Farón está hablando con Arellano. No Arellano, Alejandro, Darío. Ah, Darío, sí. pero estuvieron hoy hablando Farón. Conmigo no va a estar así. Ya a mí me dijo que no. ¿Está libre? Que no. Sí, dije que no. Ella dijo, no, ¿te gustaría ser bravísima entonces? Me encantaría. Ok. Te tomo la palabra, ¿Qué va? ¿No te enojás conmigo? No, pero igual, implica todo. No, pero ahora los productores se van a hablar entre ellos. Realmente espero que lo hayas hecho de corazón y espero que encuentres a alguien que te haga feliz en serio, como yo no pude hacerte. En ya serio. Lo encontré, gracias. Me parece genial. Entonces, te deseo realmente que seas feliz y que me dejes ser feliz, nada más. Totalmente, Ricardo. ¿Lo que te pido? Porque yo estoy feliz ahora. Pero yo lo sé y jamás dije nada. En algún lado dije algo malo. No. Claro. Virginia, nos conocemos mucho. Hemos parecido. Nos conocemos ni mucho. Ni siquiera. Virginia. Dije simplemente que quisiste de una persona formar otra. No, punto. Yo no quise formar. Sí, Erika a nadie. Es Erika, Virginia es Virginia y va a ser siempre lo mismo. Simplemente. Yo lo único que te Virginia, perdóname, pero perdóname. Es que no es lo mismo que quisiste hacer conmigo. Pará, Virginia. Pero, no quieras comparar a las personas porque Erika es Erika y yo soy yo. ¿Y quién te quiere comparar? Disculpame, Virginia, pero vos me pediste también que ya. ¿Cansaste de compararme con Violeta, con Silvina, con todo el mundo? Vos te operaste la cola. No hablas de ella que tenga 20 años. Te operaste la cola, te operaste las tetas, te hiciste los dientes. Porque hice yo, porque lo quise yo. Así que no hables de cambiar. A mí no me hiciste nada. Yo conocí a Virginia. No hagas un casting para decir, te voy a operar la lola, te voy a operar la cola, te voy a hacer rubia. Yo conocí a Virginia y me enamoré de la Virginia que conocí. Yo me enamoré de la Virginia que conocí, no la que es ahora, ¿ok? Es la misma. A vos no te hizo falta ni operarte la cola, ni operarte las tetas, ni hacerte nada. Yo lo quise hacer porque quise hacerme yo. No, vos lo quisiste hacer. Yo no lo hice.
yo no lo hice. Y yo me enamoré de la Virginia que conocí. Vino sin antes Lola, cola, si vino no siendo gente, rubia. Tiene que quedarse así porque uno se enamora de la persona y no del aspecto físico. Eso es algo que ella quiso hacer, yo la ayudé, como vos quisiste hacer en tu momento y yo me te ayudé para hacerlo. Sola. No, no. Ricardo, las tetas te ayudé yo y lo demás te ayudó. Cuando me conociste pero ya me lo no voy a entrar en esa discusión. Pero porque vos me lo pediste. No, yo no te pedí nada. Es una cara dura. Por favor, si yo tengo una obra social que me le iba a hacer y vos me dijiste que no. No, está bien. Pero obvio, está bien, no Virginia, esos temas bien. Que dan vergüenza que justamente bien, un millonario saca la luz. Yo no está bien, Virginia, está bien. No. Como, perdón, Erika, sí. ¿Sabes lo que molesta? Que estés metiéndote en mi vida todavía. Yo no me meto, me estás preguntando. Todavía, yo te vuelvo hablando, a repetir, yo acá vengo a bailar para... y punto. Virginia, ¿sabes qué? Te decía lo mejor, mi amor. Realmente también, te quise Ricardo. Mucho. Pero la yo página, también, la página yo también te di vuelta hace rato. Y ahora aceptá que estoy con otra persona. Pero lo acepto. Aceptalo. Pero parece que no porque seguís hablando es del más, tema. Lo acepto y vos también. Parece que no porque seguís con el mismo decir, tema. ¿No podremos salir en el Rolls Royce el fin de semana todos juntos? Erika no sabe hablar de vos. Erika no sabe hablar de Virginia Gallardo. ¿Vos yo tampoco. Hablar? Vos Marce, sí vos no me preguntaste de Erika. ¿No? Ahorrame este momento. Qué no. Raro que hablas en todos los programas de Erika. En todos los programas. ¡Pero me preguntan! Puedes decir, no hablo como dice ella. Cuando ella le pregunta de Virginia Gallardo, ella dice, me parece genial, yo no me yo meto. Yo no hablo acerca eso de lo que no dice conozco. Erika. Me han preguntado acerca qué? De su porque personalidad. Yo dije que no la conozco, no voy a opinar. No. Vos opinás que le cambié el color de pelo, opinás que se pero parece a vos. Me lo no, y no es te algo preguntan que me pareció eso. A mí, no hay no necesidad te de cambiar a la eso. Gente. Cuando Ricardo, le preguntan a Erika, cuando le preguntan es. A Erika qué pasa, qué piensa de Virginia Gallardo, también. Ella con respeto dice que Virginia Gallardo fue una relación del pasado de Ricardo, punto. Y no opina de vos. Ella es una persona ubicada. Entonces te pediría que vos hagas lo mismo. Si ya tan pero superada no estás de Ricardo Ford, de si tan Erika. Superada estás de Ricardo Ford, no hables más de Ricardo Ford ni de Erika. Simple. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Culpa, por... Bueno, señores, se va a quedar allá con Lauri, ¿eh? Ex amiga, no entiendo por qué se pelearon con Lauri, pero bueno, yo me gustaría que hagan las paces, pues me hace un día es mi señora. Perfecto. Bueno, señores. Que vayan todos el sábado. Va a estar, perdón. Va. Ahí se va, atención, mirá la. Sí, anda a averiguar qué pasó. Laura sabe todo. Un poquito, perdón. ¿Qué pasó? No, me gusta. No, Ricardo, ¿cómo voy a hacer lo mismo? No me da todavía. Marcelo, no la conozco, ahí. Perdón. Le daría la mano. Quizá no fue. Marcelo, salí de ahí. Pero salí de ahí. No, Belén. Pero, salí de ahí. Acá sí. Ya está, ahí estamos. No. Quiero dormir. En la frente también, hasta ahí llego yo. Hasta ahí llego, Ricardo. Marcelo, está muy fácil, ¿eh? Gracias. El sábado nos vemos. Tu sexto. Perfecto. Gracias, Richard. Perfecto. Ricardo me tiene una mano, pero la lenteja que tengo yo es impresionante. ¿Vean? Es una cosa buena. Señores. Podrías aprender del señor Ricardo Ford. Que es un galán. Bueno, pero yo soy más lento, tengo otra edad, soy una persona grande, soy medio Lentovich. Siempre he sido una persona que me he caracterizado por la lentitud, entonces no puedo arrancar de golpe ahora, ¿entendés? Se aprende. Perfecto, bueno, ya voy a aprender. Bueno, señoras y señores, atención, van a estar juntas en Fortuna esta semana, ¿eh? Con Erika. Creo que sí. Perfecto, muy bien. Señoras y señores, atención. Va a bailar un tema de Lionel Richie, el arranque, el adagio, Lola Ponce fue espectacular. Viene otra gran bailarina que es Virginia Gallardo para hacer un temazo de Lionel Richie del amigo Lionel que se llama Hello. ¿Cómo venimos? ¿Con romántico momento? Muy bien, muy lindo tema. No lo conocía. ¿Está de novia? Estoy bien, muy bien. Yo también estoy bien, pero no estoy de novio. Digo, ¿usted está de novia? Sí. Sí, ya lo podemos decir. Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Señoras y señores, se viene Virginia Gallardo y el señor Carlos Bernal. Señores, vamos a ver, se viene y cómo va a venir este baile. Atención, se viene Virginia Gallardo, Carlos Bernal, van a bailar después de la pausa, señores. Vamos.
a la pausa. Después de la pausa estarán bailando Virginia Gallardo, Carlos Bernal. Esperadísimo baile de Virginia. ¿Cómo andará Virginia? En el adagio. Le rompió Lola Ponce y Ariel Queen con 38. Gracias, bros. Gracias, City Taxi, el taxi más seguro. Gracias, Covermed. Y gracias, Megatlon. Se viene Virginia Gallardo después de la pausa. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más show. Espectacular. Se viene el baile de Virginia Gallardo, Carlos Bernal, presentado por Autor Volkswagen. El plan 12612 de Autor Volkswagen es el más elegido por la gente para llegar a su cero kilómetro. ¿Vos qué esperas para tener el tuyo? Tenés ya tu Volkswagen Fox o el modelo que te guste con la mejor financiación. Y accede además a los importantes beneficios que solo te da el plan 12612. Seis meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. No lo pienses más, ¿eh? Llamas al 0800-777-8899, ingresar a autorro.com.ar o pasa por concesionario oficial con Autorro Volkswagen. Elegí el modelo que más te guste y salí manejando ese cero kilómetro que siempre soñaste. ¡Volkswagen! Volkswagen presenta el baile de la señorita Virginia Gallardo, el señor Carlos Bernal. ¡Se viene el adagio! ¡Música, maestro! ¡Vamos! My dreams, I've kissed your lips a thousand times. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Ahí va, ahí va. Qué bueno. Con la música de Lionel Richie. Vamos a ver qué puntaje le va a poner el jurado a Virginia Gallardo y a Carlos Bernal. A ver, acá viene la votación, incluida la de Ricardo Ford, señores. Votación de la señora Graciela Alfano. Vamos a ver. Bueno, antes que nada, Carla, muy buena escenografía, muy buena coreografía, perdón. Gracias. Y muy buena, digo, porque teniendo en cuenta que Virginia no es una bailarina clásica, y que los trucos, las líneas, se ven muy bien justamente por el desarrollo de cada movimiento, ¿no? Y por la lentitud que tiene el adagio. Hiciste un gran esfuerzo, querida Virginia, y también tu bailarín. Por supuesto que algunos piecitos quedaban como débiles, algunos movimientos se veían poco terminados, porque es muy difícil, vuelvo a repetir, terminar de pies a cabeza cada cosa, sobre todo viniendo después de Lolita Ponce. Pero muy bien el esfuerzo, muy bien lo que has logrado. Mi nota hoy es una buena nota para no una bailarina clásica. Un 8, señores, un 8. Está bien, vamos a ver, votación, ahora se viene un voto muy esperado. A ver, ¿cómo habrá visto el señor Ricardo Ford? ¿Cómo estás? Hola, a la señorita Virginia Gallardo. Me gustó mucho la coreografía, muchísimo. Increíble, hermosísima la coreografía. No me parece que el adagio es el mejor estilo que te queda. Porque
porque sos una muy buena bailarina, no sos bailarina de clásico. No sos bailarina clásica. Entonces, para el adagio tiene que haber movimientos muy suaves. Y vos los movimientos los haces muy, muy bruscos, muy brutos. Más para que te quede más para una cumbia o salsa, esas cosas. Pero para el adagio tiene que ser movimientos muy de ballet, que no los vi. Los vi movimientos muy fuertes, muy brutos. Y como decir lo mismo, lo puede ver a la Ponce. Ese. Pero bueno. 8, señores, un 8. 10. ¿De qué se ríe? Señores, 16, votación del señor Aníbal Pachano. Arrancó complicada, Virginia, obvio. Buenas noches, Virginia, Carlitos y Carla. Bueno, yo difiero con mis compañeros. A mí la coreografía no me pareció la adecuada para esta pareja. Ah, y voy a decir por varios motivos. Primero, me pareció golpeada. Segundo, me pareció que estuvo más puesta sobre el bailarín que sobre Virginia. Y sobre todo en las líneas, es una mezcla de contemporáneo con clásico y hubo muchos momentos de desencuentros. Y en las bajadas hay que trabajar porque tienen, en los pesos hubo problemas en las bajadas. Entonces tiene que hacer mucho esfuerzo y ella tiene que alivianar. Eso es lo que a mí me pareció en esta vuelta. No es el adagio lo que más me gustó de esta pareja, siendo un bailarín virtuoso, una excelente bailarina. En esta performance doy una crítica para construir a futuro. Para vos, que sos una muy buena coreógrafa y sabés de la línea que te estoy hablando. ¿Está, Carlita? Señor, 4. Señores, 20. Viene complicada Virginia hoy. Votación de la... A ver qué dice la señora Reina Rich. Vamos, Reina. Hola, Virginia, Carlos, Carla. Hola. Bueno, comparto en gran parte o casi todo lo que dijo Aníbal. Creo que faltó mucha línea en los brazos, incluso en Carlos, que es un bailarín preciso. Yo prefiero poner una pirueta simple que una doble para que salga desprolija. O sea, creo que podrían haber lucido mejor con otra coreo. Creo que lo contemporáneo no me lo terminé de creer. No fue la coreografía, creo que es la que menos me gustó del grupo. Para mí es un 7. 7, señores, 27. Está complicado, ¿sí? Bueno, mejoraremos. Vamos a ver, señores, votación de la señora Carmen Barbieri, que ya la tiene apalabrada para bravísima. Sí, me encantaría. Bueno, lo tiene que pensar, por supuesto. Y no sé si va a quedar libre, si va Carlos Paz. Bueno, cada uno es libre de decidir. Ella se ríe siempre, no sé de qué se ríe. Bueno, Virginia, Carlos, Carla, es un trío excelente. En este caso, lo vi golpeado, como dijo el maestro Pachano. Las manos, mucha mano, mucho paso, mucha fuerza, demasiada fuerza para un adagio. El tema de la danza contemporánea, bárbaro, pero me pareció que se golpeaban. No que estaba sucio, sino que demasiados pasos. No vi claro, no... No se lucieron, no me gustó, no me gustó. Y sabes, y me da bronca decir esto, porque son una pareja que además me encanta verlos bailar. Y vos sabés, Carlos, como te admiro de hace ya mucho tiempo, ni hablar de Carla. Y Virginia, me deslumbrás. Pero en este caso no pasó eso. Después habrá mi nota. Ahí está el voto secreto, señores, de la señora Carmen Barbieri, que lo vamos a saber el otro viernes. 27, puntaje bajo. Sorprende el puntaje para Virginia Gallardo y Carlos Bernal. Bueno, a meterle. Sí, no importa. Realmente, muchas gracias al jurado. Perdón, Carla, que... mi coach y Carlito, mi compañero. Igual esto es para la escuela número 1. Vamos a mejorar, no nos enojamos, al contrario, siempre tomamos las cosas negativas positivas. Al jurado nos tocó y tiene que ser así. Así que esto es para la escuela número 1. Quiero mandar un beso a mi familia que está en Corrientes. La hermana está allá con un grupo de amigos. Y te quiero presentar a alguien, Marce, así, al pasar. Vino Johans, que es mi primer novio de la infancia. Mirá, el primer novio de Virginia Gallardo. ¿Y en qué anda Johans Sebastián? Igual a Ricardo. Pero, no, es un amigazo de la familia y gracias a él hoy estoy bailando, así que este es un beso para él, para mi hermana, Emi, los dos Emi que están acá y toda la gente que me vino a apoyar. Gracias. Gracias, Vir. Gracias, Carlito. Sí.
señores, se va con 27 puntos. Virginia Gallardo, se viene la próxima pareja. ¿Qué noche tenemos hoy con Claro? Estar siempre conectado es simple. Desde solo 9 pesos podés ver tus mails. Qué bueno que es Claro, ¿eh? Puedes chatear y actualizar también todas tus redes sociales. Mandás ya pack al 454, ¿sí?, y elegí tu paquete. Qué no bueno. Nos quedamos quietos. Es simple, es Claro, es qué bueno. Claro. Todo el servicio de Claro, 9 mangos y puedes ver los mails, chatear, divino, actualizar las redes sociales. Es impresionante, 9 pesos. Señores, atención, se viene. Ricardo aparentemente tiene algo preparado. Hay una mirada. Señores, algo, no sé. Quiero que primero pedirle disculpas a Erika por hacerle pasar este momento, porque realmente no tendría que haber pasado y no me gusta que te sientas mal. Y bueno, creo que es el mejor momento para hacerle el primer regalo, para que se sienta mucho mejor. El primer regalo para Erika. Porque se puso bastante nerviosa y. ¿Pusiste mal? Y no le gusta para nada. Claro, no le gusta pelear, no le gusta escuchar que se peleen y. Sí, antes. Y está bastante sensible. Sí, antes. Importa. Pero ya está, ya pasó, se lo anota, ya pasó eso. Ah, ¿qué pasó? Un problemita, una nota. Perfecto, estaba mal. Y no, Ricardo no. Tiene un regalo para Erika. Sí, para que... Señores... Para sacar este momento amargo que pasaste, que te pido realmente disculpas. Que le pida la mano. Te va a dar el primer regalo. Yo, Lauri, no te traje nada, o sea, pero... para... A ver... Señores... Primero uno. Esto es... Quizá no fue coincidencia, ¿es de verdad? Para encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. No puedo. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después. ¡Wow! ¡Para, boludo! Mira lo que es esto, Marcelo. Señores, un anillo espectacular de Tiffany. Sé que pronto estaremos. Totalmente enamorado, ¿sabes? Pero yo me compré este. Señores, sé que pronto estaré. Esto no es de compromiso, ¿eh? Esto es un regalo. Regalo. Regalo nada más. Es un anillo de compromiso. Recién la conozco y estoy. Quiero que me devolviste la. La alegría a mi vida y toda la luz a mi corazón. Así que es agradecimiento a hacerme sentir feliz de nuevo. Te envío poemas de mi letra. Un beso, te envío por Dios. Impresionante. Cuando estuvimos. Y un segundo regalo. Yo quiero ver si me tocó una bolsa a mí, nada, ¿no? Sí, Marcelo, un globo. Bien, que atención, sea. Pero perdón, joyas. Juro, tranquilo, nada, Marce. Cuidado. A ver. Cuidado. ¡Wow! No, impresionante. ¡Qué bueno! Este es mi pequeño corazón que te lo traigo a vos. ¡Ay, wow! No te pelees porque. La esperanza de hablar contigo. Quiero tener el hombre de ella conmigo. Señores, de qué bueno que está eso, Marcelo. Sabes que estoy colgando en tus manos. Ah, bueno, vino con todo. Así que no me dejes caer. Qué lindo, Anda viendo por el sábado, Marce. Colgando en tus manos. Perdón, impresionante. ¡Qué regalazo! Ay, no. Disculpame en serio por todo esto. Realmente no quería que te sintieras. Es demasiado para pedir perdón todo esto. Yo te digo, cuidá la mano, ponete... Yo te digo, es impresionante. Los dos regalos... Impresionante, alucinante los regalos. Felicitaciones. Disfrute. Gracias, mi amor. No, de nada. Señores... Para vos tengo algo, déjame que te lo traiga mañana. ¿Qué tenés, Marcelo? Un voucher de Sodima. Yo quedé mal parado, grosso, tienes? Boludo, no traje un carajo. Señores, no, y bueno, trajimos algo. Señores, empezó algo. La tarjeta de Claro, dale. Chicos. Disfrute, Lauri.
El sábado tengo algo para vos. ¿Qué, Marcelo? El sábado tengo algo. ¿Qué, por ejemplo? De la tarde. Señores, y algo muy lindo que le va a gustar, ¿eh? Señores, a lo que le va a gustar y olvídate. No lo vamos a ver. Y no lo puedo mostrar acá. Le va a quedar bárbaro. Señores, vamos a presentar. No puedo mostrarlo acá porque a mí me gusta darle la sorpresa, pero el sábado lo va a tener. No, tiene que ser en la televisión. Y va a ser todo de ella. Una campera de Videomatch. Una campera de Videomatch. De Bros. Sí. Yo quedé. Ese el regalo que le acaba de hacer Ricardo a Erika es impresionante. Te digo. Era igual al de Virginia. No, impresionante. Impresionante. No, no era igual. El chino dice que es igual al de. Es más grande. Así que no juega la pelota, chino. Deja de meter púa. Señores, anillo. Y una cadenita espectacular con los corazones, alucinante. Bueno, señores, ¿alguna vez algún novio a ustedes le regaló? Lo máximo que llegaron, ¿qué fue? Uno de salami y queso, un pebete. Una picadita. A ver los anillos de las mujeres acá, a ver. Ya lo metieron. Señores, no, como un ardo, perdón, no bien, ¿no? Yo también, ¿cierto? No. Si no, no es divino, si no, lo estoy a tirar abajo. ¿Este le regaló el pisero? ¿Qué es esto? Este es de la, esto es de Recoleta, de la feria hippie de Recoleta. Perfecto. Pero es con amor. Sí, este porque está casado. Sí, está bien, hermano, pero estamos hablando de joyas. No, sí, todos no creemos joyas, en el amor. Chicas, no son. Hay un reloj de la feria hippie que tiene Nati de Recoleta y después... Cuatro alianzas. Perfecto. Señores, bueno, vamos a presentar ahora. Se viene la próxima pareja. Vamos a ver. ¿Es verdad que está saliendo con un productor de Ideas del Sur? ¿Quién? La hija de Reina. Dicen que está saliendo con un productor. La he visto por ahí atrás, ¿eh? Yo la he visto por ahí atrás a los arrumacos. Sí. Y el otro día también han relacionado que han salido Juana Repeto, Silvina Escudero. Uno de nuestros productores, el señor Prada, que lo veo muy loco todo eso, y eso Martín es verdad, Bossi. Marcelo, no. Eso es verdad, eso es verdad. Cenaron en lo del Chato. En lo de nuestro productor, el señor Prada invitó a comer. Escuchen la comida de uno de nuestros productores. Sí, sí. Prada, Martín Bossi, sí. Humorista, sí. Reconocido, dos tipos serios si los hay. A Silvina Escudero y a Juana Repeto la invitaron. Y también el señor Freddy Villarreal. Y Freddy, son esos encuentros que vos decís. ¿Qué hacen? Faltaba el señor Jope, que no fue usted, ¿tuvo también? Ah, eran cuatro hombres y dos chicas. Y se divirtieron muchísimo. Perdón, y Ale, perdón, no me invitaron. ¿Cuándo fue eso? ¿Y yo dónde estaba? Yo estaba con Laura. Y la gente de la producción también. Estaba Pedro, Celeste. ¿Pero quién es el productor al que se lo relaciona que sale con Juana Repeto? Epa. No lo sabemos. No se sabe, pero ¿es verdad que está saliendo con algún productor? No, creo que no. Perfecto. La palabra autorizada del responsable de la producción. Bueno, señores, presenta la próxima pareja. Y loco, estas reuniones que se están armando. Yo no sé si Belén Francesi está al tanto de estas reuniones que están armando la producción con algunos participantes. No me parece. Me parece que el sexto mandamiento viene por ahí. ¿Cuál sería el sexto mandamiento de Belén Francesi en los mandamientos del Bailando? Que no hay que vincularse con la gente del trabajo. Perfecto, no hay que vincularse con la gente del trabajo. Solo por lo laboral. ¿Cómo? Solo por lo laboral. Solo por lo laboral. Señores, presenta la próxima pareja, Cerealistas. Hoy nuestros amigos de Cerealistas nos trajeron las nuevas Cerealistas. Son... con semillas de lino, ¡qué rico! Son riquísimas. Ideales para que las disfrutes cada mañana en el desayuno, a media tarde, en la oficina, en donde quieras. Las nuevas cerealitas semillas de lino tienen ese sabor único de las cerealitas, con ese toque especial que le dan las semillas de lino. Si ya te gustan las cerealitas, que son alucinantes, estas te van a encantar. Cerealitas, semillas de lino, porque solo lo que te gusta te hace sentir bien. Elegí disfrutar cerealitas. Cerealitas. Señores, presenta. Se viene esta señorita que no sale con un productor de Ideas del Sur. Van a hacer un tema de ajá espectacular. Representan la escuela Antonio Luis Beruti del Chaco. Su bailarín es excelente, se llama Cristian Ponce. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Juana. Juana Repeto. ¿No sale con un productor de Ideas del Sur? No salgo con nadie, te estoy pidiendo novio desde principio de año. A Ford le haces casting de 240.000, a mí no me trajiste uno. Ni pero productores, ni nadie.
Bueno, pero como todos los medios están diciendo eso, digo, pero quería preguntar, no quiero confirmarlo, pero nada que ver. No, nada que ver. Igual yo que mamá está contando tanto. Hola, Reina Rich. No, porque estoy preguntándole a Ricardo, Juan. Hola, Reina Rich. ¿A quién dice Ricardo que te vio apretando? A ella no, a vos. A mí. Ah, oh, perdón. La señora Reina Rich, y acá se pudrió todo. Chocamos ahora sí. Perdón, yo quiero decir, Ricardo, porque Ricardo es un tipo que no miente, tira, lo sí. que siente lo dice. Yo quiero decir que la veo hace un tiempo como con una luz especial. ¿Qué dice Juana, su hija? Perdón, ¿eh? Ella que tanto cuenta quiénes nos reunimos y está tan al tanto de todo. Sabía. Discúlpame. Permiso, déjame hablar. No, pero no me preguntás con quién te veo, dónde te veo. A ver, ¿qué hiciste vos el sábado mientras yo cenaba con el Chato Prada y todo lo que nos contás? Debería estar la misma persona que siempre está acá atrás, a los... ¿Qué hizo el sábado? Pregunta su hija, le pregunta a mamá. Yo lo conozco también. ¿Hay un hombre en la vida de Reina? Chayno, defendeme, por favor. Perdón, ¿hay un hombre en la vida de Reina? ¿Hay un rey? Hay tantos hombres. Pero en la, un tengo un a mi hijo Bautista, que es el hombre de mi vida. Basta. Se quedó cuidando a Bautista la noche en casa. Ah, se quedó. ¿Pero qué es? ¿Mamá está de novia? No sé. ¿Cómo no? Perfecto, no muy sé. Bien, señores. Bueno, vamos a ver. ¡Señores! Va a bailar Juana Repeto, pero antes vamos a la pausa. Después de la pausa, en esta noche de reuniones de Tupper, donde nuestros productores se encuentran con las participantes, vamos a la pausa. Después de la pausa estará bailando Juana Repeto, estará bailando con Cristian Ponce. Está Laurita, mi señora, que el sábado vamos a estar saliendo con Laurita. Está Erika, la señora del señor Ricardo, porque tiene un anillo espectacular y una cadenita impresionante que le haga el regalado a Ricardo. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa, baila aquí Juana Repeto, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Showman. Señores, va a bailar Juana Repeto. Hoy nuestros amigos de Framega nos presentan la oferta Showman que no te puedes perder. Anda a cualquier sucursal de todo el país y disfruta de este espectacular microondas Dictal Sancho con grill, con capacidad de 25 litros, 1000 watts de potencia, 5 niveles de cocción y 9 programas. Llévalo a tan solo 829 pesos o disfrutalo en 12 cuotas de 82,90 con el crédito Framega. En Framega, disfruta el precio que buscas. Pasa por tu sucursal más cercana o llamando al 4789-5555. Cumplimos 100 años junto a vos. Framega, primero. Siempre Framega presenta el baile de Juana Repeto, el baile de Cristian Ponce. Vamos a ver cómo le va el adagio a la hija de Reina, a señorita Juana Repeto. Se viene Juana en el adagio. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Señores, Juana Repeto!
Cristian Ponce de este Adagio. Se les bajó un poco. Señores, vamos a ver qué dice el jurado. Para jugar al respeto para Cristian Ponce en esta gala de Adagio espectacular con un temazo de acá llorando en la lluvia. Me acuerdo cuando vino Morten, me acuerdo a Ritmo de la Noche cuando vino Morten y acá lo que sí. Eran las minas. ¿Qué facha tiene ese flaco? No, sí, no, sí, ya debe estar grande. 90 me tenés, ¿no? Morten. Señores, era más grande que yo en aquella época. Señores, se viene la votación para jugar al respeto para Cristian Ponce. Votación de la señora Graciela Alfano. Vamos, Grace. Sí, señor. Chicos, me gustó mucho, me gustó la coreo, me gustó sobre todo cómo interpretás. Tenés una actriz muy poderosa dentro. Gracias. Pese a que te pones así, ella juega y de pronto te saca un personaje entre romántico, dramático. Yo te compré todo lo que pasó. Ay, maravillosa. Al principio, unas... el bailarín, perdón, tu nombre, disculpa. Cristian, tuviste algunas, te temblaste un poquito las patitas al principio y estamos buscando hilar fino, pero si no hubiera sido por eso, igual me encantó, chicos. Gracias. Mi nota es un 9. ¡9! Señores, un 9 para Juana. Votación del señor Ricardo Ford. Vamos, Richard. Hola, Juana. Hola Cristian. Hola, Carla. ¿Qué tal, Ricardo? Muy linda coreo. Gracias. Muy linda coreo. Juana, realmente me sorprendés. ¿Sí? Me sorprendés porque cada cosa que haces, hoy me sorprendiste del acting que hiciste, me emocioné verte, me creí todo ese cuento de amor entre ustedes dos, los movimientos fueron dulces, movimientos fueron seguidos, me fascinó. Gracias. 9, señores, 18, se viene el voto del señor Aníbal Pachano, vamos Aníbal. Hola Juanita. Hola. Cristian. A ver, ¿qué pasó? Me encantó la segunda parte. Opa. Mucho más que la primera. Y voy a hacer una salvación de interpretación. Pensé que tiene una actriz, como bien dijo Ricardo, que interpretó todo el tema. Y en un tema que tiene un poquito más de fuerza, como Adagio. Pero hubo ciertas cosas de la línea que es muy complicado. Y entonces hubo bajadas que a mí no me gustan. A mí me hubiera gustado que la trabajaras desde otro lado, a ella. Bueno. Está, me parece que... Ay, todo tu culpa, una... Carla. No, estamos oscilando fino porque es una me parece que una es una técnica muy difícil. El adagio es difícil y me parece que tiene que ver con eso. Entonces, sí, claro. Por ahí hay que tener una habilidad o chispita para justamente en la dificultad hacer la mejoría. Pero... Igual quiero decir que trabajó mucho, que haya logrado esto es un mérito, no. Pobre. Y me encantó la interpretación de ambos. Están los dos metidos dentro de la historia. 5, señores, 23, hasta acá se viene el voto de la mamá de la señora Reina Rich. Hola, Juan, Cristian. Hola. Carlita. ¿Qué tal? Bueno, la verdad yo, Carla, te quiero felicitar porque sé lo mucho que le cuesta a Juana interpretar. No interpretar, porque interpretar no es lo que le cuesta. Bailar una coreografía como esta. Y lo más valioso de tu trabajo en esta coreografía para mí es que lograste que se crea por lo menos la historia del adagio. Ah, yo soy Elena Casano. Intenté buscarlo por ese lado, porque a Juana le asustaba mucho bailar adagio. Sí, sí, entonces se notó. Que aunque sea que lo transmita y que lo sienta. Se notó que se creyó la interpretación y eso creo que es lo mejor de esta danza. Faltó que la media punta esté bien marcada, faltaron detalles de línea, pero de todas maneras los felicito, los vi muy bien y para hacer esto, maravilloso. Gracias. Corten todo lo de la parte anterior de que entre la nena. Y no vale bajar un punto por eso, ¿eh? No. 8, señores, 31 para Juan y para Cristian. La nota que la puso mamá, ¿eh? Sí, pero... Yo acepto, es un baile de verdad que me costó un montón. Tenía un miedo, estaba así por llorar antes de salir del miedo que tenía. Me costó un montón. Muy bien, señores, cierra el puntaje, el voto secreto de la señora Carmen Barbieri. Bueno, le voy a mandar un beso a la gente de Marguta que me viste, a Luciano Marra que me calza y a la gente de Clamil que me pone las uñas. Bueno, los chicos, los tres me matan, me encanta, Carla. Bueno, Cristian, además de quererte muchísimo, te admiro porque te has formado como bailarín excelente. Yo creo que saliste del bailando. Es decir, aprendiste a bailar lo que bailás gracias a que Tinelli te dio esta oportunidad.
no solamente porque ganaste la casa donde hoy viven tus viejos, sino que sabes bailar un bailarín, primer bailarín. Te felicito, Cristian. Muchísimas gracias, Carmen, sabes que te quiero mucho. Yo también, amor, pero me gusta verte bailar. Y me gusta verte bailar con Juana, a la que quiero mucho, y veo que crece impresionante como estás creciendo. Este adagio te salió fluido. Si tengo que voy a hilar fino, veo que las terminaciones de los brazos, de las manos, especialmente de Juana, peligrosas por momentos. Trabajamos un montón. Sí, y en algún momento se habrá olvidado. Después fíjense en el tape, obvio, que caían las manos en vez de tener la terminación. Bueno, pero no es fácil, Juana. Esto es de verdad muy difícil. Es un tempo muy difícil. Sí. Quizás vi algunas bajadas de algunos trucos que muchos no me convencieron. Es una buena nota, después la van a saber, ¿eh? Ahí está el voto secreto de la señora Carmen Balbini, señores. 31 puntos para Juana Repete, Cristian Ponce. Felicitaciones. Juana. Bien, arriba de 30 veces que están bien. Estoy feliz, tenía mucho miedo. Muchas gracias, de verdad, por lo menos por haber visto la interpretación. Gracias a Cool Cats y a mis amigos de Twitter que me cagan a pedo si no lo saben. ¿Ah, sí? Claro, mi gente de Twitter, de Paraguay, Uruguay, todo buena onda. Gracias. Y a Chaco, por supuesto, estamos bailando para ellos. Gracias, Juana. Juana, señores, se va Cristian Ponce, se va Juana, repito, con 31. Señores, se viene, quedan dos. Habrá tiempo hoy para que estén Sofía, Panchano y Floppy Tesouro. ¡Vamos a la pausa! Después de la pausa estaremos presentando aquí la última pareja. Vamos a pedir una autorización al canal para seguir un poquito más. Les cuento que desde el miércoles y hasta el domingo 25 de julio se juega la Final Six de Volei en Córdoba. Los 5 mejores equipos del mundo y Argentina juegan en el Estadio Superdomo, en el Orfeo Superdomo de Córdoba. 2 partidos por día, alentar a la Argentina, ¿eh? Los abonos se venden en www.orfeosuperdomo.com y en las tiendas Vesta de los Dino Mall y Dino Express. Todos con Argentina hacerán el Orfeo en las finales de la Liga Mundial de Volei. Gracias, Plumar. Gracias, Lubian Catering. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Show match. JBC te presenta su completa línea de camcorder para grabar los momentos de tu vida que nunca querrás olvidar. Hoy te invito a conocer la nueva cámara JBC MS120. A verla. Con doble ranura para tarjeta SD, con sistema de grabación continua, pantalla táctil LCD de 2.7 pulgadas, lente cónica Minolta y posibilidad de subir tu video a YouTube con solo apretar un botón. Todas las camcorder JBC tienen la garantía oficial de Electronic System. JBC, la experiencia perfecta. Perdón, Salomón, yo podría regalar una cámara JBC de esas. ¿Me podría dar una, por favor? Alcánceme una, por favor. Tengo ganas de regalar una. Sí, a mí me falta. Qué linda camarita esta. ¿Qué dice Ricardo? Alguien que me regale algo a mí. Yo siempre regalo, a mí no me regala nada. Yo le voy a regalar el sábado cuando salgamos. Yo quiero decirle que esta camarita es espectacular. Divina, Marcelo. Se la voy a regalar a mi mujer. Se la voy a regalar a Laura. No, canje no. No podés, Marcelo. Es canje eso. Perdón. Pero Ricardo la pone. No podés, Marcelo. Sí, buenísimo, pero... Laurita, el lunes algo, es... Pasado mañana llevala. No, le quiero dar un beso. No corras, no te voy a dar un beso en la boca, ¿no? ¿Por qué no? Paga algo. No, por favor, que la disfrutes y que juntos nos filmemos. El sábado llevala si filmamos la salida. El sábado llevan los cables. El sábado que la lleve así filmamos la salida. El sábado filmamos todo, ¿eh? Y después salimos en todos los programas. ¡Dale las chicas, Marcelo! Perfecto. Dale los 20 más. Perdón, chicas, y permiso. Marcelo. ¿Y esta camarita? Para mí. Esta camarita se la voy a regalar yo a mi amigo, el señor Ricardo Ford. Porque nunca le regala nada. Él regala y nunca le regala nada. Esta camarita. Y ustedes también. Perfecto, pero hoy es Rick. Creo que me emociona. No podemos afanar todas las cámaras de ahí. No te sobra una. Pero Ricardo, se van a poner mal. Bueno, listo, perfecto. Señores. Graciela, una camarita para vos también. Por favor, Grace. Para Pachano, ¿no? Para Aníbal también una camarita. Y para Reina, Marcelo. Perdón, y esto seguimos regalando. No sé quién va a agarrar todo esto. Y el escribano. ¿Cómo? Erika, vos te regalaron, dejate de romper los huevos. Yo quiero subir mis videos. Perdón. A YouTube, Marcelo. Una camarita y una camarita. ¡Señores! ¡No hay más tiempo! ¡Hasta acá llegamos! Con este programa, lamentablemente, no hay más tiempo. Iba a bailar Sofía Pachano, pero esto va a pasar para mañana, donde cerraremos la semana. Y mañana, lo que viene. Estará bailando Silvina Escudero mañana.
Yadira Nara, Amalia Granata, Sofía Zápolo, Sofía Pachano, sí, y Floppy Tesouro. Bueno, el gran cierre del Adagio del viernes. Gracias, Gauto, por las camisas. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano, que filma a su gato. Señores, muchísimas gracias, señor Ricardo, por una noche de regalos. Muchísimas gracias, señora Aníbal Pacharo. Muchísimas gracias, señora Reina Riz, que algún día me va a contar. Y muchísimas gracias, señora Carmen Barbieri. Muchísimas gracias a ustedes por la compañía de toda la noche. Nos volvemos a encontrar mañana después de Malparida, aquí en la pantalla del 13. Que tenga una linda noche para todos. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau.